Buenos días, caballeros. Soy el general Ulises S. Grant y voy a ayudar al general Strategus en esta formidable campaña. Muchos de vosotros han acudido a la llamada de las armas veloz y audazmente. Me siento muy orgulloso de ellos y el general Strategus está complacido por tal acto de valentía. No se lo esperaba. A continuación voy a leer el nombre de los comandantes que se han enrolado en nuestras filas para comandar nuestro primer cuerpo de ejército. Josevi, Sir Lams, Joel Kahn, Dailos, Yugarville, Gordon Dalton, Francisco Alcalde, Juan Francisco Riera, Rafael Torres, Perezoso, Obed, Federico Jiménez, Federico Gollum, Pablo Winter, Juan José Pigretti, Nicolás, Sabin y Juan Manuel. Sois la promoción que sale de West Point, que está dispuesta a luchar por los valores de la Unión. El resto se han unido a los rebeldes, pero daremos cuenta de ellos. Queda una dura campaña por delante, pero con vuestra ayuda saldremos victoriosos, sin duda. El camino a la guerra estaba ya trazado. Más por mantener una cautelosa defensa que por deseos de derramar sangre, el presidente Davis llamó a 6 de marzo a 100.000 voluntarios para que sirvieran un año como milicia. Como parte de su plan de defensa, la Confederación se apoderó de los arsenales federales y las instalaciones militares dentro de su territorio. Pero Fort Sumter, en la bahía de Charleston, Carolina del Sur, continuó haciendo ondear desafiante las barras y estrellas de los Estados Unidos. Las llamadas a la rendición del fuerte y su guarnición fueron rechazadas por su comandante, el mayor Robert Anderson. Y cuando el presidente Lincoln anunció su intención de enviar refuerzos al fuerte Sumter, los confederados comprendieron que tendrían que emplear la fuerza para capturar el fuerte. A las 4:30 de la madrugada del 12 de abril de 1861, un cañón sudista disparó el primer tiro de la Guerra Civil Americana. La Confederación, por tanto, ha sido la agresora, como Lincoln pretendía. Ahora Lincoln tiene justificación para apelar a su nación para que le respalde en la sofocación de una insurrección armada. ¡Viva la Unión, hostia! Suscriptores cachondos, uníos a la causa. Solo os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas, pero también la victoria final. Bienvenidos a esta nueva campaña con la Unión. Acabábamos de terminar la campaña con el sur. Dejo ahí arriba, por si queréis echarle un vistazo a la campaña anterior. Y ante todo, dar mucho las gracias a mis suscriptores cachondos que van a participar en esta campaña, tal como ha dicho nuestro querido general Grant. Contamos con 17 confirmaciones, ni más ni menos, de nuestros suscriptores que se han alistado. Hay más veteranos que participaron en la anterior campaña, pero necesito que me lo vayan confirmando por comentario. Y además, aunque no seas veterano, si quieres participar en esta campaña, lo das en comentarios, pones tu nombre y te podré dar una brigada conforme vayan saliendo vacantes, ¿vale? Así que muchas gracias sobre todo por participar y yo creo que esta campaña voy a intentar hacer todavía mucho mejor, a ver si aprendemos nuevas cosas y nuevas formas de hacer esto. Tengo mucha ilusión por esta campaña y vamos a ver cómo podemos disfrutarla a tope. Venga, vamos a empezar. Vamos a iniciar campaña. Siempre has soñado con convertirte en un... Bueno, escuchemos a Bradley. This government cannot endure permanently. Half slave and half free. Vale, ahí está. I rise, Mr. President, for the purpose of announcing to the Senate that I have satisfactory evidence that the state of Mississippi, by a solemn ordinance of her people in convention assembled, has declared her separation from the United States. ¿Está? Hostia, es que me da cosa cortarlo, está guay esa ambientación. Venga, siempre has soñado con convertirte en un oficial militar como tu padre. Sientes que es tu destino servir a tu nación y ganar la gloria con honor en el campo de batalla. Ahora, vamos a elegir, a ver, tengo experiencia en la campaña anterior, pero tampoco quiero repetir exactamente lo que hice con el sur en cuanto... Entonces voy a apostar ahora por otro tipo de composición, me voy a arriesgar, ¿vale? Me habéis dado muchos consejos y voy a hacer algo que creo... Vamos, es diferente a lo que yo había hecho anteriormente. Me voy a tirar esta vez por reconocimiento
que en el anteriormente no la había dado, ¿vale? Vamos a ver qué ventajas. Muchos me habéis dicho que en reconocimiento tiene la ventaja de que ves al enemigo, de que tus escaramuzadores ven más de lejos y puedes un poco anticiparte a lo que va a hacer el enemigo al respecto. Vamos a intentar ir por esa vía. Y organización del ejército ahora mismo, ¿no? Organización, entrenamiento, más uno y logística. No, me voy a tirar experto en táctica. Anteriormente, en la de sur, cogí estratega, ¿vale? Me fui por entrenamiento más uno. Esta vez voy a dejar el tema del entrenamiento un poco más posterior. Voy a rusear a política y economía, ¿vale? Vamos a hacer ahora ejércitos de más cantidad y la calidad que vaya viniendo poco a poco, que se la iremos dando a nuestros suscriptores. Voy a hacer esa vía. Ya digo, aquí lo bueno de este juego, y es lo que me encanta, es que se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? La campaña la puedes jugar de muchas maneras. Yo lo voy a hacer ahora, más que nada, por cambiar de como lo hice anteriormente. O sea, no quiero repetir lo que hice, como digo, anteriormente, y voy a tirarme entonces experto en táctica. Me viene bien esta de logística, me llama la atención, pero como hemos dicho, esta vez quiero meterle también algo en reconocimiento. Voy a aprovechar experto en táctica. Ahora, tenemos que elegir artillería, infantería, caballería. Anteriormente, como digo, elegí infantería, que me da más 3 de entrenamiento. Hombre, eso viene bastante bien para que te cuesten menos la unidad experimentada. Pero de momento, reconocimiento más 3, logística más 1 en caballería. Aquí nos daría 1 y entrenamiento. Y este, la artillería, también me molaría mucho porque te da 2 de logística y 2 de medicina. La medicina es una cosa que también hay que hacerlo en cuanto podamos, porque recuperamos tropas del campo de batalla. Lo bueno con el norte, que se supone que con la política vamos a recibir además más cantidad de tropa y de dinero, y entonces podemos suplir al principio quizás eso. Pero como digo, voy a tirarme a caballería para tener en reconocimiento mucho antes. Ya digo, totalmente diferente a lo que hice anterior. ¿Me equivoco o no? Bueno, ya lo iremos viendo. Eso sí, y está demostrado en la campaña anterior, un episodio que te salga mal, o sea, una batalla que te salga mal, te puede lastrar toda la campaña o una mala decisión. Así que aquí muchas veces el inicio de la campaña, prácticamente, yo diría que puede ser el 20% de la campaña, ¿eh? De cómo la vayas a hacer. Vamos a ver, caballería, vamos a ir por esa. Y como digo, nos vamos a rusear a política. Política y economía. En ejército tenemos entrenamiento, organización. Yo lo que hice en la anterior campaña es que cogí táctica. Cogí estrategia, cogí ejército. Y así me conseguí el entrenamiento más 6. Pero ya digo, al principio, como tampoco tienes tanto, más vale hacer cantidad que calidad. Y ya después ya iremos subiendo ese aspecto. Aquí, pues en negocios tenemos economía más 3 y logística más 1. Pero vamos a ir por política y economía. Vámonos a la política. Tras la guerra te introdujiste en la política. Tu admirable reputación y habilidad para gestionar a hombres te ayudaron a convertirte en congresista de los Estados Unidos. Venga, vamos a la política y economía. Y lógicamente ahora nos toca con la Unión, ya que hemos hecho, como digo, con la Confederación, que al que se incorpore en esta nueva serie con la Unión y no haya visto la de la Confederación por casualidad, pues ahí le invito a que la vea, que ahí es donde he aprendido realmente. Esta es mi segunda campaña. Para el que no me conozca, cada episodio lo hago sin haberlo visto previamente, y si fallo no vuelvo a cargar ni vuelvo a repetir la batalla. O sea, lo que salga, sale. Y lo mismo puedo acabar la campaña antes de tiempo que llegar hasta el final, como pude con los confederados, pero pasándolo bastante mal, ¿vale? Así que yo lo veo de esta manera más real, más fresco. No me hago spoiler, mis compañeros procuran decirme consejos sin spoilearme del todo. Y para mí esto hace que sea un reto mucho más difícil, ¿vale? Jugar de esta manera. En tu casa sería diferente, tú coges, puedes probar una batalla, no te gusta cómo ha quedado el resultado, quieres probar una táctica nueva, la pruebas. Bueno, todo eso está bien, sobre todo si quieres hacerte un experto en el juego y ver de cuántas maneras diferentes puedes encarar una campaña o una batalla en concreto. No lo critico, es una opción muy buena, ¿vale? Para, ya te digo, para hacerte un experto en el juego, pero como ya sabéis todo, debido a mi situación donde tengo que trabajar para vivir, como todo Dios de vecino, como todo vecino de Dios, pues tengo poco tiempo y entonces no. Eso me ha marcado la forma en que juego ahora. No puedo
hacer antes las batallas, no puedo probar, no puedo hacer cosas, así que directamente voy a saco, voy como a pelo limpio, juego y como salga, ha salido. Esto le da también la emoción de que es real. Si tomas una mala decisión en un momento inoportuno, pues te puede lastrar toda la batalla o toda la campaña. Ya eso en verdad era así en la guerra. En la guerra no había segunda oportunidad, normalmente. Si tú tomabas una decisión y te salía mal, tenías que apechugar con ello para la siguiente batalla, si podía ser también tu final, incluso en esa. En esa parte yo creo que es bastante emocionante jugar así. Lo digo todo esto para el que no me conozca y se incorpore a esta serie de principio. Los que ya me conocen ya saben cómo juego. Tiene su lado positivo y su lado negativo. O sea, no soy ningún experto, pero me voy convirtiendo poco a poco. Y los que se van acompañándome conmigo en la serie también se van formando y me van dando también sus consejos. También lo digo, por si no me conocéis, acepto todo tipo de consejos que lo iré aplicando conforme se pueda, ¿vale? Venga, vamos a ver. Unión, se ha producido la secesión del sur y estás atacando a los Estados Unidos. Has jurado defender la Constitución y has prometido ayudar en la restauración de la Unión. La ventaja en personal y material del norte abrumará y derrotará la rebelión, o lo que hará a todos los hombres iguales ante la ley. Esos secesionistas y esclavistas serán integrados otra vez en la Unión. Vamos a contar esta vez con la ventaja de mayor número de hombres y mayor dinero, poder económico, cosa que lo pasé fatal con los confederados. Pero los confederados tienen esa chispa, ¿no?, que lo hacía tan especial. Venga, vamos con la Unión. Voy a jugar en normal. Para futuras campañas hay además un mod por ahí que hace todavía el juego mucho más difícil, que nuestro querido suscriptor y amigo Josevi, experto a todo esto, el jefe de mi estado mayor de aquí del Admiral, del Ultimate, Admiral no, hostia, del Ultimate Civil War, lo está probando y dice que es la hostia, pero ahí ya llegaremos cuando termine esta campaña. Yo estoy dispuesto a probar ya diferente al reto, o bien ya puedo jugar a un nivel más fuerte, o bien puedo jugar con un mod que también sea más difícil. Ahora mismo quiero hacer la campaña en modo vanilla y lo vamos a hacer sin bonificaciones ni penalizaciones, en estándar, ¿vale? General de brigada, eres un comandante veterano que no necesita ayuda o asistencia adicional perdón, de ningún tipo. Un gran desafío te espera y tu ansia de luchar. Vamos a jugar de esa manera. Ni vamos a coger bonificaciones, ni... bueno, esto sería la bonificación, ni penalizaciones. No, al revés. Fuerza de enemigo menos 15, esta sería la bonificación, coronel, y la penalización sería esta. Venga, es normal. Escribe tu nombre, lógicamente. A ver, hostia, lo pongo en mayúscula. Estrategos, que se vea más. Estrategos, ¿vale? Política tenemos 3, economía 1, organización del ejército 1, logística 1 y reconocimiento 4. El coste veterano, ya digo, no tenemos ahora bonificación ninguna. Ingresos un 7,5% más. Vale, venga, comenzamos. General, nuestro objetivo principal es ocupar esta pequeña ciudad y su estación de ferrocarril. Vale. Según nuestros exploradores, la guarnición no debería superar los 3.000 soldados. Debemos tomar la ciudad antes de que lleguen los refuerzos rebeldes por el ferrocarril. Venga, esta es la primera misión introductoria, ¿vale? Que no me parece que... no estoy seguro si es real o es simplemente de introducción. Se recomienda utilizar a los soldados de vanguardia para limpiar el perímetro de la ciudad de hostigadores o cualquier otra amenaza. El resto de tus fuerzas está en camino y llegarán por el suroeste. Suroeste, bueno, cuando veamos el mapa. Ataca la ciudad cuando todas tus fuerzas estén presentes. Vale, pausa. A ver, quien ya me conoce de la anterior serie, advierto, esta serie va a ser... las batallas son... planeadas cuidadosamente, eso sí, con mis puntos de locura, donde a veces se me va la pinza y lanzo carga suicida. Vamos a ver si vamos a organizar la cosa de manera que podamos verlo con mucho cuidado. A ver, tenemos aquí a esta gente que tiene que pasar por este estrecho. Esto tiene toda la pinta
de que aquí va a haber hostigadores o en este lado, porque es lo que haría yo. Es que un ejército que camina por un barranco, desde luego es el mejor sitio para atacar desde arriba. Así que no vamos a ir por lo evidente, por lo más fácil, y vamos a intentar subir por esta colina y así poder coger al enemigo por sorpresa en caso de que esté aquí. Y si está aquí, pues evitamos también que nos pille. Así que aunque demos mayor rodeo, tenemos ¿cuánto tiempo? Captura Philip. Vale. En principio no tenemos tiempo, ¿no? Salvo que dé las 5 de la tarde. Reconocimiento. A ver. Soldados de la Unión 1131 y de los Confederados 2470. Se supone que ya hasta 3000, o eso ha sido estimaciones. Por lo pronto deberían de venir algunas brigadas más. Venga, pues vamos a subir entonces a todo el ejército. A ver, en vez de hacerlo así a lo bestia, vamos a llevar los hostigadores. Primero vamos a hacer aquí una pequeña pantalla. Vamos a subir a Zog, vamos a llevar al general. Y vamos a omitir pasar por aquí. Y nos vamos a ir directamente por este sitio. Venga, vamos. A ver qué nos encontramos. Tu general, bueno, un momentillo, pausa. He dejado lo del consejero y me va a estar dando consejo ahora al principio, a modo de tutorial este episodio, pero bueno, vamos a leerlo por si alguien se incorpora por primera vez a este juego, que es un gran juego, lo recomiendo encarecidamente. Venga, voy a leer esto a modo de tutorial para la gente que se incorpore por primera vez. Tu general otorgará valiosas bonificaciones de mando a las unidades dentro de su radio de mando, que aumenta su moral y eficiencia. Al principio, de hecho, no lo llevaba bien y pasaba un poco de él, más que nada por miedo a no perderlo. Después me he dado cuenta que el general así, vamos, creo que no pueden matarlo, ¿no? Tampoco lo puedo asegurar, no me lo han matado nunca, pero... Y siempre lo tenía como retaguardia y muy mal llevado. Hay que llevarlo siempre cerca de tus tropas y en el momento oportuno y en el sitio adecuado para que le meta eficiencia y moral, sobre todo en cuando cargan por un sitio, cuando les cargan o cosas así. Así que vamos a llevarlo. Venga. Oye, un momentillo, no me ha dado nunca por mirar. Vamos a ver el tema de la no puedo mirar ahora aquí las teclas. Teclas, opciones, a ver. Detener espacio, no, pero jugar pausar, la P. Vale. Esto es lo que quería ver, que estoy dándole siempre ahí. Venga, la P. Ahora. Venga, movilizamos a nuestros hostigadores. Venga, vamos a moverlos desde aquí y esta gente que se movilice. Atención, acabamos de detectar. Ahí está, efectivamente, tío. Efectivamente, aquí estaban los. Mira los jodidos, tío. Están esperando para atacarme desde lo alto por el desfiladero. Es que, vamos, es que esto es de primero de estrategia. Pilla un sitio alto y pilla al enemigo en un sitio bajo. Es que no falla. Y por mucho que la guerra avance desde el origen de los tiempos hasta ahora, eso sigue siendo válido hasta hoy en día, ¿vale? Pilla siempre al enemigo desde lo alto siempre que puedas. Pues eso. Vamos para allá. Vamos a ver si pudiese pillarlos en... ¿Para? Venga, ellos están. Yo estoy más o menos ahí a cubierto. Venga, este que sigue ahí. Vale, bien, lo rompemos. General, vete para allá. Vamos hacia el bosque. Y tenemos un poco más de ventaja. Venga, seguimos avanzando azul por ahí. Por lo menos a la brigada. No le puedo cambiar el tema de los nombres. Ahora lo haremos en el campamento y poco a poco. Porque no. Ahora no me deja cambiarlo. Que yo sepa. No. Vale. Venga, vamos a intentar pillar a este.
Tendremos, lógicamente, algunas bajas, pero son necesarias. Venga, avanza. Ahí está, lo rompemos. Rápido, venga, avanza tú ahí. Píllalos. Genial. Avanza, Zuk, sigue avanzando. Venga, el factor sorpresa desde luego se le han venido abajo. Le hemos pillado, atención. Venga, vamos a ver, la eficiencia del daño y a distancia depende de la arma y la habilidad que tenga tu unidad, pero también de la distancia a la que esté el enemigo, de la altitud y de la cobertura que aporte el terreno, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. En este juego intervienen todos esos factores. Interviene el arma que tenga, interviene la habilidad de tu unidad, que son estas de aquí, ¿vale? Esta habilidad. E interviene también el tipo de arma que tengas. Esto lo digo para la gente nueva que se incorpore, que este juego es avanzado. Y hay que tener en cuenta todo tipo, ese tipo de detalles. Esto es lo que hace además este juego maravilloso, ¿eh? Los veteranos, lógicamente, ya saben de qué va, pero para el que se incorpore por primera vez, pues mira, sirve esto a modo de tutorial. Y si alguno tiene alguna pregunta, que la haga y yo responderé lo que sepa. Y, pero como tenemos los demás veteranos que saben más que yo incluso, también os pueden ayudar en los comentarios. Así que participar y sobre todo meteros en el Discord, que si hacemos una comunidad en torno a este juego, y a la Miral y todo esto, de esta compañía que es buenísima, podríamos hacer un canal en Discord dedicado a hablar de esto también, ¿vale? Venga. Ponemos, atención, voy a explicar esto también. Cuando seleccionamos una unidad, tenemos dos opciones de verla. Una, en donde nos va a salir el comandante, en donde nos va a salir el número de soldados, y donde nos va a salir lo que hemos matado y lo que hemos recibido nosotros, ¿vale? De muertos. Hemos perdido 18 y hemos matado 24. Y nos va a venir la moral que tiene la unidad, un 95%. Va subiendo, ¿por qué? Porque tenemos al general cerca, ¿vale? En su radio de influencia hace que la unidad, la moral, bueno, esta que en concreto, le va subiendo. Porque, lógicamente, cuando lucha, la moral se resquebraja, va bajando poco a poco y depende de la situación. En donde le disparan mucho, tienen pérdidas, donde le hacen una carga, pues la moral baja estrepitosamente. Muy importante por eso el general que esté cerca para que le suba. La cobertura la da el sitio donde te encuentras. En donde se encuentra actualmente, cuando señalamos ahí se ve un arbolito, ahí lo está diciendo, nos da una cobertura del 275%. Significa que están totalmente cubiertos, ¿vale? Aún así, una bala atraviesa también la hoja. O sea, tienen más cobertura porque muchas balas se van a perder en pues eso, en la cobertura no de todo estés, en árboles, setos y demás, pero otras sí van a dar en su objetivo y van a hacer daño, lógicamente. Y la condición es la condición física en que se encuentra. No es lo mismo que avancemos andando, corriendo o luchando, te va a ir bajando. Es el cansancio, prácticamente. Una unidad cansada deja de ser efectiva y la moral le baja muy rápidamente y puede ser también abatida más fácilmente, así que hay que tener cuidado. Yo he pecado sobre todo en la campaña con el sur de soy... me llamaban el... el patas cansadas ahí, porque obligaba a mis hombres a llevarlos en unas cargas rápidas y los ponía exhaustos rápidamente, pero muchas veces ese movimiento rápido te puede llevar a una situación de victoria llevándolos a un sitio donde puedas hacer un flanqueo eficiente. Todo tiene su pro y su contra, hay que ir viéndolo conforme vas avanzando. Venga, vamos allá. Seguimos. Siga. Venga, hemos tomado un punto. Venga, vamos a seguir ahí. Hemos tomado un punto en donde tenemos una visión más amplia, ¿vale? Importante. Así que vemos que de momento no hay nadie más hasta aquí. Ahora dejamos de tener, salvo la altura, dejamos de tener cobertura eficiente, ¿ves? Ha bajado al 37%, pero esta altura nos va a permitir hacer mucha... ¡Atención! Vienen los refuerzos, tus refuerzos han llegado a la ciudad. Vale, vamos a ver, tenemos la caballería que vaya abriendo camino. Venga, ahora iremos por el resto. Que sigue avanzando. General, avanza. Venga, debemos de llevar a la ciudad y allí nos está esperando una brigada. Venga, aquí está el resto de nuestro ejército. Llevamos la caballería por delante para evitar que haya
algún hostigador por aquí que nos haga una emboscada y el resto del ejército los voy a situar justamente aquí por el camino. Si hacemos este truquillo, lo que hace, bueno, salvo este que se le ha ido la cabeza, ¿este quién es? Watson. A ver, mejor aquí. Ahí. Todos van concentrados, ¿vale? La caballería que siga avanzando por ese flanco, estos que sigan por aquí, estrategos que sigan por ahí. Venga. No, que me equivoco. Atención. Vamos a meternos por aquí. A partir de ahora, atención, otra cosilla. A partir de ahora tenemos 4,50. O sea, esto viene en horas del juego real, pero en tiempo real nuestro no es así. Cada minuto aquí creo que son 5 minutos o algo así, en el tiempo real nuestro de juego. Pero para ellos son 4 horas 54 de esa batalla, ¿vale? Ese es el tiempo que tenemos para tomar la ciudad. ¡Atención, atención, atención! Se me ha colado por aquí unos escaramuzadores que yo creo que son los que estaban por aquí que me han intentado rodear. Vamos corriendo, tío. Vamos a disparar y vamos a disparar con esta unidad antes de que me la cacen. Venga. ¡Hostia! Mira, 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 qué mamona la IA, qué bien juega, tío. Y mira, esto es por aquí, juegan muy bien. Atención, que no te flanquee, venga. Caballería, es el momento de que tú vengas a ver si los podemos perseguir. ¡Wow, tío! ¡Qué pedazo de mamones lo que acaban de hacer! Venga, disparad ahí. Venga, es el momento este que he dicho, por ejemplo, el de correr y la caballería de cargar. A ver si no se estropea mucho. Venga. Mierda, la caballería. A ver, vete por aquí. Venga, vamos a por ello. Joder, a ver, que no está. Un momentillo. La caballería. ¿Qué tiene carabina? Joder. Me han herido ya a la caballería, tío. ¿En serio? ¿A la primera carga me han herido? Vete, vete para ahí. Si un oficial muere o resulta herido, su unidad sufrirá importante penalización. Ya, ya lo he visto, tío. Herido, joder. A la primera de cambio. Venga, a ver si los puedo pillar por aquí de alguna manera. Pero ¿por qué no me cargan? Es que estos no tienen para cargar, solo para disparar, joder. No, no, no carguéis. Venga, venga. Vamos a cortarle la retirada. Venga. Mele, ahí está. Le cortamos la retirada, lo pillamos. Venga, vamos a leerlo. La carga es una opción táctica muy poderosa que permite limpiar de enemigo un área gracias a las bonificaciones que otorga a los ataques cuerpo a cuerpo. Cuando carguen, las unidades se cansarán antes que realizar otra acción y serán vulnerables al arma de fuego. Ya sabemos. Venga, vamos a exterminarlos porque estos me van a estar dando por detrás. Venga, vamos a mientras a poner aquí al resto del ejército. Nos los vamos a ir situando aquí. La artillería también la vamos a situar. Vamos. Estos se están manteniendo a raya desde la altura a estos escaramuzadores. Y tío, necesito eliminar estos ya. Esta ya puede irse, que me va a hacer falta. Venga, bien. Joder, es que hay que echarlo de aquí. Vente, vente, vamos a seguir a por ello. Esto me lo puedo cruzar si... ¿Ves? Hago melee si me los cruzo, porque como no tengo espada. Venga, venga, hasta destruirla, que si no... Sigue, sigue. Ya la hemos desbandado, ¿vale? Esta unidad ya deja de ser operativa
Y podríamos venir por este lado ahora. Venga, Cook, que avance. Necesitamos de tres líneas de avance. La artillería. Venga, vamos a dejarlos fuera de combate aquí. Esta gente. Venga. Vamos a intentar atacarlo de diferentes sitios, de diferentes flancos. Están en artillería. Eso es. Vamos a castigarle. Vamos a ponerle un poco más cerca. Esto seguimos ahí, caballería. La caballería, mucho cuidado, vente para acá. Tío, a la primera de cambio me han dado el coronel. ¡Atención! Empezamos ya a disparar ahí. Venga, Lunis. Vale, nos vamos a meter aquí que tenemos algo más de cobertura. Bueno, no, en realidad tenemos la misma. Quédate ahí, entonces. Venga, lo pillamos ahí de diferentes sitios. Vamos. Caballería, artillería. Dispara ya, artillería. Venga, dispara. Y nuestra caballería que vaya por detrás. Estratego, venga. Te necesito ahí. Venga, tú. Entra por aquí. Tú intenta meterte de los maizales, rápido. Y tú asalta, vete corriendo hacia allá. Ahí está. Venga, bien. Bien, la caballería es el momento de que hay que pillar. Vamos, avanzamos. Avanzamos. Venga, melee de la buena, disparar ahí. Es el momento de que corra, ahí está. Venga, bien. General, vente aquí, ahí está, derrotada. Hostia. Bueno, no puedo porque se meten allí. Atención, carga ahí, carga, carga. Ahí, melee de la buena, venga, vamos a intentar. Eso es, echarlo. Tío, ¿cómo corren? Me da la sensación que corren más que en el otro juego. Venga, que no regresen. Sobre todo este, al no tener la caballería esta. Eso es, vamos. Venga, que después vienen, hay que quitarlo de medio. A ver, organización. Vamos a llevar a esta gente aquí al puente. Porque vamos a saltar, bueno, espérate. Desde aquí mejor. Vamos a saltar esta posición. Vamos a dejar aquí una. Vamos a dejar en todo caso los escaramuzadores aquí para evitar que nos entren por el puente. ¿Vale? Y vamos a ir llevando a Wasun y a Zog. Los vamos a posicionar ya para la toma del puente. Venga, tenemos que eliminar esta unidad como sea. Venga. Vamos a ver si con la melee de la caballería lo podemos llevar. Estos los pobres están súper cansados, joder. Me lo voy a llevar de allí. Atención. Venga, nos quedamos ahí. Esta la necesito que se vaya. A ver si la caballería con un poco de suerte puede seguir. Eso es. Venga, vamos a flanquear ahí. Venga, tío. Es que esta unidad, si nos la cargáramos de en medio ya. Venga, esta necesitamos que vaya hacia allá. Mantenemos aquí, nos metemos en la ciudad. Y desde aquí mantenemos a raya el puente para evitar que nos entren por aquí. Porque nuestra estrategia va a consistir en atacar por el puente. No tengo otra, no hay vado. Y para ello tenemos que hacer uno que cargue y el otro que esté por detrás para darle una salva. Y junto con la artillería que a su vez va a estar... Hostia, esta artillería porque... Tiene que moverse todavía, ¿no? Venga,
y la artillería tiene que darle ahí unos hamacoquis para ir asaltando. Venga, ¿cómo está esto? Venga, bien, tío. ¡Uh, la caballería! Y eso que no tiene general, vamos. La caballería pasa que me lleva un chasco al principio. Claro, no hace cargas salvo que te encuentres con ella. Y es que, tío, ya a mí me gusta con sable. A mí me gusta para cargar. Por eso no llevo bien, yo llevo la caballería. Soy de mucha carga. Y aquí eso se tiene que... ¡Atención! ¿Esta gente de dónde ha salido? ¿En serio? Quédate ahí. Watson, vamos. ¿De dónde ha salido esta gente, tío? Estaba por otro lado. Estoy pendiente de esta. A ver, sigue avanzando para que esto no venga. Venga, Zug, quédate por detrás. Atención, tienen allí artillería también. Venga, tío, es que... ¿Y todo para que esta no vuelva? Estrategos, venga, vamos a empezar a hacer una carga, así que... Necesito que esto vaya más deprisa, o sea, más cerca. Venga, esta unidad es que tiene una condición muy mala, tío. La necesitaría aquí para que me haga cobertura. Venga, rápido. Ahora sí te voy a poner una condición buena. Venga, necesito que... tomar ya esta posición ya. Bueno, esto se mantiene. ¿Cómo está esto? A ver. Mira, ya. Joder, esto es lo que no quería. Ya se han reorganizado. Bueno, vámonos para allá. Ya no puedo perseguir más. Y ahora lo malo que me van a venir por este lado. Así que estos tienen que aguantar ahí como sea. Venga, vamos a ver. Artillería. Disparamos. En cuanto este esté colocado, asaltamos con esta gente. A ver. Hostia, que es... Ah, mierda. Este tiene la condición cero. Pues este aquí y este va a ser el que va a cargar. Venga. En cuanto este esté en su sitio, está también exhausto. Vamos a dejar que descanse. Ahora. Vamos. Avanzamos un poquito más rápido. Joder, es que me ha pillado este sin condición ninguna. Mierda, ya me han herido el comandante. ¡Fua! Aquí tenía que haber esperado a que se recuperaran. Es que lo he llevado exhausto y eso no puede ser. Venga, aún así los podemos echar rápido. Venga, vamos a intentar pasar rápido. La artillería. ¿Que siga dando? Caballería aquí. Vamos. General, bien, hemos roto. Venga, nos quedamos aquí. Zug, que se venga a esta posición. Artillería, más cerca. Mira, se tiran ahí como locos. Venga. Tío, es que los tengo exhaustos. Necesito aquí recuperarme. Venga, general está aquí cerca. Se tiran como locos los escaramuzadores, tío. Venga, nos quedamos aquí. Vamos a entrar, adentrarnos en la ciudad. Oh, condición 3 y herida. Quédate tú ahí. Uf. Y la artillería ahí por otro lado. Atención.
Vamos a tomar esa defensa. Loomis, que se venga por aquí. Atención, ya se están acercando. Vamos a intentar tomar el pueblo. Cero condición, tío. Esto me puede pasar factura. Vamos, disparamos ahí. Oh, oh. Mantenemos posición. Hostia, necesito que se meta aquí a la cobertura ya. Esta unidad se me larga, tío. La moral, venga, venga, vente para acá. Y la artillería la necesito aquí. Atención, mira, 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 mira por dónde quieren venir. Tener posición. Vamos a ayudar con la caballería aquí. A ver, joder, esto es lo que yo tenía. A ver si conseguimos mantenerlo ahí. Venga, esto al menos ya hemos pillado. Vamos ahí. Estratego, rápido, métete aquí. Y la artillería es fundamental que pase ya. ¿Puedo flanquear? No. Vamos a quedarnos ahí de momento. Vamos a quedarnos aquí. Y le hacemos un poco de pantalla por si quieren cargarnos o algo. Venga, Azul, que en condición del 3%, tío. Mantenemos esta posición. Zuk podría avanzar. ¿Y la artillería? Vamos a darle. Venga, mientras que lo mantengamos ahí bien. ¡Guau, guau! ¡Qué descarga me acaba de pegar! Venga, estamos tomando el sitio. Artillería. Vamos a quitarnos esto de en medio. Unión ha ocupado Philip. Bien, hemos conseguido el objetivo. Estos se ponen farruquillos. Venga. Necesito que me recupere. Condición 1%. Seguimos avanzando. Y la artillería me la voy a colocar ahí. Venga, bien. Vamos a ocupar estas posiciones. Joder, ¿en serio, tío? No carga, no, a disparar. Vale, sigue disparando. Hostia, mira, se me están metiendo por ahí. Vale, vamos a disparar a esta gente por detrás. Vamos a capturar el punto este de suministro. Este ya tiene la condición física, pero
Pues esto viene cada vez peor. Vamos a intentar pillarlos por detrás. Venga, tú. Espérate, este que se venga aquí, este que tiene comandante, que se venga aquí. Los rebeldes se preparan para contraatacar, ¿no? Sí, ya estoy viendo que contraatacan. Vamos. Venga, que ahora es la segunda parte de la batalla. Hemos ocupado la ciudad, pero los rebeldes quieren volver a tomarla. Hemos preparado algunas trincheras para defender su ataque. Aquí y aquí. Las trincheras me parece a mí que no va a ser buena idea. Me voy a reorganizar. Varios regimientos enemigos se acercan por estos caminos. Y el famoso tren, la amenaza más importante es la que supone el tren blindado que se acerca por las vías. Sin artillería no resultará muy difícil neutralizarlo. Hostia, refuerzo, menos mal. ¡Menos mal! La buena noticia es que vienen refuerzos de camino con fuertes baterías de artillería incluidas. Deberían llegar en una hora aproximadamente. Una hora... Vale. Va a ser una dura lucha, general. Listo para recibir sus órdenes. Vamos allá. ¡Atención! Atención, atención, ha llegado el tapicero. Vamos a colocar la batería de una manera. Porque si me cascan la primera línea, esta batería me la van a romper. Me voy a poner mejor así. Esto le voy a decir que se queden aquí también. Esta caballería la voy a llevar aquí, que se esconda. Por si tienen una batería después, no sé cómo vendrán. Pero si traen baterías por detrás, a ver si podemos capturar alguna. Estos hombres, mira, van a ser más eficientes en una fortificación. Estos me los voy a traer también en la ciudad. Este también me lo voy a traer aquí en la ciudad. Los suministros más acá. Esta batería la voy a poner también aquí, más en retaguardia. Y estos aquí. A ver, Zuk. No, Zuk aquí. Y estos que se vengan a este sitio. Venga, reorganización. Estos que cojan a eso, ¿eh? Los caramuzadores que tomen esto. De hecho, estos caramuzadores... Que tomen esta posición también. Venga, nos quedamos sin el factor de visibilidad, no ocupar esto, pero yo creo que si me quedo ahí me van a flanquear por todos lados. Venga, la caballería que se quede escondida por aquí, por si de camino vemos lo que se acerca. Y si podemos incluso eliminar alguna amenaza de artillería. Venga, vamos a poner este por aquí, muy atento hacia dónde viene. ¡Atención! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Joder! Vámonos más lejos. Mi intención con esto es pillar después a su artillería. Atención, los refuerzos llegan. Fuerzas rebeldes divisa a nuestra izquierda. Ah, no, son estos de aquí, vale. Tu general, mira, tu general otorgará valiosas bonificaciones de mando a las unidades dentro de su radio de mando, que aumentará su moral y eficiencia. Eso ya lo sabíamos. Estoy esperando aquí por dónde va a venir el enemigo, tío. Menos mal que se ha reiniciado la batalla, porque bueno, la teníamos ganada ahí, pero ahí están. Mira, mi caballería ve bastante. Vamos a llevarlos hacia este punto. Bien, la artillería ahí me mola. Además, si me asaltan podemos soltarle ahí una descarga muy buena. Hostia, ¿este es lo que pasa? La eficiencia... A ver, una cosilla. La eficiencia del daño a distancia depende del arma y la habilidad que tenga tu unidad, como antes, lógicamente. Eso ya lo sabemos. Estaba yo pensando. Esta unidad aquí... Debería estar más adelantada...
La artillería. Atención, otra vez viene, joder. Son hostigadores. Confederados por el camino del norte. Vale, ahí está, MacArthur. Hay demasiado rebelde, vienen hacia nosotros, tío. Nuestros refuerzos vienen con artillería. Venga, ahí están los refuerzos. Vale, a ver, son todos. A ver, todo esto es nuestro refuerzo, ¿no? Vale, pues vamos a llevarlo rápidamente hacia allá. Tío, bueno. Vamos a cargar contra ellos. Es que esta caballería, tío, me gustaría que hubiese tenido. A ver qué tal. A ver qué tal esa carga. Pero, ahí, tío, eso es. Vele ahí de la buena, hombre. Atención, caballería, viene. Venga, le soltamos una buena descarga. Yo estoy situado justo donde está la acción. ¿Cómo va esto? Mira, por ahí estoy persiguiéndolo. Venga, debemos de aguantar 2 horas de tiempo en la batalla. Y que son como 10 minutos nuestros. Atención, mira todo lo que viene, ¿eh? ¡Atención! Venga, si es caballería hostigadores, más o menos los podemos. ¿Artillería? Joder. Venga, artillería, gírate. La caballería creo que la hemos perdido. Estratego, necesito que te vengas aquí rápido. No mucho más, porque creo que vamos a necesitar esto también. Atención, mira, la cabra. Hostia, la artillería está demasiado, ¿eh? Está demasiado para acá. Venga, vamos aquí ahora rápido. Apoyar aquí este ataque. La artillería tiene que venir mucho más atrás. Artillería, dispara ahí. Y esta gente dispara ahí. Venga. Venga, bien. Estos están fuera de combate. Perfecto. Uf, están echando los caramuzadores de ahí. ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el trenecillo! ¡Venga! ¡Oh, oh! Artillería, dispara ahora. Ahora, justo. ¡Ah! Venga, dispara. Pausa, hostia. Vamos a tener que retomar esto. Tu unidad ha caído presa del pánico y no podrás controlarla hasta que vuelva a sentirse a salvo. Trata de mantener su moral alta para evitar que esto suceda. Vale, lógicamente nos están echando de aquí, que era previsible. La artillería tiene que quedarse ahí. A ver. Zuc. Tiene que venir aquí ya, pero además tiene que correr. Y nuestra artillería, que también dispare. A ver, joder. Aquí. ¿Quién está? A ver. Esta. Dispara ahí. Venga, esto se mantiene en su posición y nuestros refuerzos más o menos se están aproximando para el contraataque. ¡Vamos! ¡Venga, venga, joder! ¡Vamos! ¡Métele, chico! Mira, la artillería esta la voy a perder, joder. La voy a perder. ¿Quieres disparar ya? Venga, venga. ¿Recuperamos a esta gente o no? Venga,
más o menos. La artillería la hemos perdido, esa. Joder, qué duro, qué agresivo, ¿no? Para ser el primer. La primera batalla. Quien se estuviera esperando que con la unión es mucho más fácil. Es más fácil, en verdad, que con la confederación. Pero nadie te regala aquí nada, ¿eh? Aquí, como te no te espabiles, te mata. Y además, la confederación tiene una moral muy alta, tío. Atención, que mira todo lo que viene por ahí. Watson, además, el pobre sin comandante ni nada. Me voy a meter aquí, a ver si puede ser. A ver si por lo menos tenemos ahí más. Corre, anda, corre. Y tú quítate esto. Venga, a ver si coge. Eso es, vamos a coger esta posición fortificada. Venga, yo aquí dando moral, mira. Hago como que corro. Hostia, tío. Me están acribillando. Atención, vienen por ahí mi refuerzo. Venga, vamos a ver, vamos a organizar. Hostia, comandante a otro comandante herido, tío. Este herido también. Uf, estoy quedando sin comandante. Lo que pasa es que de estas fuerzas todas no van a salir, me imagino, después en las principales nuestras. Como son de apoyo, no sé cuáles son y cuáles no. Así que puede que tengamos suerte y estos no sean los principales, si no sean los heridos, o haya que comprar. Haya que traerse de la academia oficial el nuevo. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? 3 en brigadas de infantería que lógicamente tienen que desplegarse aquí ya. Baterías que se van a desplegar aquí. Venga, vamos. Joder, tío. Me están flanqueando ahí por todos lados. Vamos a ver hasta cuánto aguanto. Venga, la moral está alta aquí al menos. Estrategos, quédate ahí, no te vayas, tío. Venga, encima tienen aquí el dichoso tanque, iba a decir. Tren, venga, vamos. La artillería casi mejor que avance también. Wow, auténtico serio aquí, venga, mira, la artillería estamos metiendo ahí una buena salva. Esto curiosamente me están aguantando bastante bien. Y llegan los refuerzos, bien. Milori, que se venga por este lado. Colkit, que ayude aquí. Y Bruce, que ayude aquí al centro. Venga, Lumi ya se está yendo al carajo, tío. Además, sin comandante, que creo que está. Y lo están flanqueando. Venga, la artillería la voy a poner ahí. Venga, quédate aquí detrás. Sujetamos esto desde aquí. Podría intentar flanquear, pero es que no es más rico, tío. Venga, Bruce, llegamos justo a tiempo ahí. Vamos a intentar, a ver. Venga, justamente, tío. Podemos ir desde aquí, barriendo desde este lado. Y a la artillería ya entramos en acción. Venga, Watson, el pobre ya no puede más. Este que se venga aquí. Atención. Mira que viene. Gran hermano. Vámonos. Artillería allí.
vamos a romper a... ¡Atención! Confederado ocupado, Philly, atención, han ocupado. Venga. Nos tenemos que echarlo de aquí. Yo creo que lo echamos, ¿vale? Vamos. Venga, por ellos. Cargamos y disparamos. Atención, carga ahí, de la buena. Bien, venga, bien. Quitado de en medio. Bruce, atención, Bruce. Vale. Melee. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. A ver si me hacen caso. Bruce, te necesito aquí. Milroy, vete para allá. Joder, hazme caso. Hazme caso, tío. Rápido, hombre, que me van a cepillar. Vamos. Se ha emocionado ahí con la carga. Venga, hemos ocupado otra vez este sitio. ¡Wow! ¡Qué locura! A ver, vamos a hacer recapitulación. Hemos vuelto a sujetar Philly. Bueno, en breve. Hemos conseguido rechazar el ataque por la toma de la ciudad. Zook está aquí. Vamos a decirle que se quede quieto. Watson, igual. Vamos a decir que se quede aquí. Loomis, vamos a decirle que se encargue de esto. Para que Cockpit pueda irse ya de una vez de ahí. La artillería. Vamos a ver. Venga, Bruce está ahora bien puesto ahí. Vamos. Vamos, joder, ¿eh? Venga, Loomis, quédate ya. Venga, vamos a decirle que corra. No tiene comandante, a ver si hace algo así. Venga. Nos quedamos aquí ayudando a esta gente porque viene otra vez por aquí. Venga, vamos a darle... Sujetamos el centro aquí. Pura resistencia, nada más. Hostia, atención, atención. Tenemos aquí a este. Que si es verdad que si venimos desde aquí podemos hostigarle un poco. O venir por aquí. No, que se venga hacia acá mejor. Ahí no vamos a hacer con eso nada. Pero sin embargo, esta gente. Ahí está. Aguantamos ahí el centro. Hostia, se va, venga. Vamos a eliminar esto ya de una vez, tío. Venga, si consigo eliminar a esta gente, aunque estos vuelvan, estaré más tranquilo. El tren, bueno, el tren es que no sé si voy a poder con él. Venga, esto es esta gente, eso es, ahí. Vamos a traerlo aquí. Venga, vamos a avanzar hacia ello.
ahí está, venga, a ver si podemos conseguir eliminarlo. Vosotros quedaros ahí en esa posición. Artillería, vamos a colocarla aquí, rápido. Venga, yo creo que ya la posición es estable. Yo creo que desde ahí no nos echan, salvo que ahora hagan una última carga. Venga, bien, esto es. Colócate ahí. Venga, vamos a ayudar. Vale, imprescindible que nuestra artillería se despliegue ya para pararlo. Vamos. Ahí está. Venga, bien. No veas, tío, los confederados cómo aguantan, ¿eh? La moral muy alta de la confederación, tío. Eso sí es verdad que hay que decirlo, que tengo una moral muy buena. Vamos. Venga, a ver si ya con la artillería. ¿Cómo estamos de munición? Ah, perfecto. Venga, tenemos que aguantar lo suficiente. ¡Atención! ¡Mamonazo este, tío! Venga, bien, ese deja de ser un problema. Vamos corriendo por aquí. Vamos a intentar flanquear a esto. ¡Atención! ¡Mira, mira, mira! Bien, esto tampoco va a ser ningún problema. Lo están intentando, ¿eh? Mantener posición, no te vayas ni de coña. Y tú igual. Tú ya no corras más. Mantener posición. Mantener posición. Y ya hemos hecho la batalla. Vale. A ver. Yo creo que seguir en estas condiciones no creo que nos favorezcan mucho. Con esto tendríamos para ganar condiciones de victoria, ¿vale? Espérate, vamos a ver qué podemos hacer contra este. Es que lo que realmente no sé es qué unidades de aquí van a ser las que forman parte de mi núcleo principal. ¿Serán las primeras? Si son las primeras, empezamos bien con los comandantes caídos, ¿eh? Ya. Vamos a ir corriendo. ¡Atención! Que vienen esta gente, a ver. Para y dispara. Para ahí, dispara. Venga, bien, rota. Yo creo que deberíamos ya de finalizar. ¿En serio, tío? ¿Por qué no disparas? ¿Han recargado ya antes que nosotros? ¡Vamos! Mira, mira, estos se largan. Estos ya han perdido fuelle, ya han perdido fuelle. Estos están súper cansados. Vamos a intentar eliminar a esta unidad. Mira, yo creo que sí, entre la artillería y esto lo estamos destruyendo. Vamos. Ahí está. Intenta Weber venir, a ver.
fuera de combate, bien. Yo creo que ya... Yo creo que habría que terminarlo ya por si dicen de hacer una última carga en un momento determinado. Y me la joden. A ver, fuerza enemiga. 2381 y 1625. Vale. Wow. Hemos ganado, pero tampoco quiero seguir perdiendo porque no sé realmente qué es lo que me queda. Venga, vamos a finalizarla. Venga, victoria. Vamos a ver, 4.255, ya ellos 6.155 de infantería, 224 de caballería, 227, muy igualados ahí. Pero yo, bueno, ellos han perdido incluso más de caballería, inusualmente. Armas, tenemos 20 cañones y ellos 10. A ver, hemos perdido 2.093 de infantería y ellos 3.134. Ellos han perdido, yo 3 cañones, ellos han perdido 3 cañones también. He perdido 134 de caballería y ellos 143 de caballería. Bueno, más o menos igualado, pero con una ligera ventaja en infantería. Vamos a ver el objetivo hecho. Unidades. ¿Quién ha matado más? Scala, artillería, Chaffer, Mallory, Loomis. Hostia, Loomis. El Loomis tiene ahí un nombrecillo. Esas Loomis buenas. A ver, oficial herido, Adam Loomis. Y hemos capturado... Springfield modelo 1842, capturado 420 y 904. SAR, un cañón de 2 y 1 de 6 libras. Y Springfield modelo 1855. Atención, tío, que esto es un pedazo de bicho. 97. Ya ves, es que no se puede comparar, ¿eh? Precisión 65, fire rate 49. Ya, tiene una precisión esto. 97 capturado. ¿Qué significa? Que los confederados ya tenían ahí algunos fusiles de esos por ahí, ¿no? Venga, nos vamos a ir al campamento. Hemos recibido la medalla de la campaña de la guerra. Bueno, esto... La medalla de la campaña de la guerra civil. Recompensa 57.000 dólares, 3.500 tíos. Oh, qué bien quería esto de recibir tanta gente. Reputación más 3 y punto de carrera más 1. Hemos dicho que, mira, sí, efectivamente, los dos, nuestros dos, empezamos con la primera en la frente, ¿vale? Vamos a ver, vamos a los puntos de carrera y como digo, nos lo vamos a meter en política. Vamos a rusear eso para que la siguiente nos den todavía mucho más. Vámonos al ejército. Vamos a dar como comandante de división, tenemos un coronel. Vamos a reclutar al general como comandante de la primera división. A Loomis, que ahora le cambiaremos el nombre, le vamos a dar a este coronel. A Walton le vamos a dar a este comandante. A Scales ya tiene comandante. Vale. Podemos hacer aquí... A ver, en la organización tenemos ahora, o es que tenemos la mínima organización. Ahora mismo solo podemos hacer dos divisiones y cuatro brigadas por división. Ah, no, no, eso es el próximo cuerpo. No, 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 eso es el próximo cuerpo. Hostia, pues habría que subir un punto de organización, ¿eh? Porque si no, aquí me va a dar otra división más. En donde solamente tenemos estas unidades. Vamos a crear otra división. 4.000, si hay dinero. Al mando de este coronel. Vamos a crear una brigada de infantería. Al mando de un comandante. El tema de los comandantes y de esto. A ver, un pequeño resumen. Un comandante puede comandar hasta 1.400 unidades de infantería sin que tenga penalizaciones en su eficiencia, ¿vale? A partir de 2.000 ya tiene que ser un teniente coronel. Y ya a partir de 2.500 tiene que ser un general o un coronel, ¿vale? Para que no haya penalizaciones en cuanto a la eficiencia. Para la artillería, con un teniente coronel hasta 12 unidades de... O sea, 12 cañones y a partir de 24... O sea, y de 12 para arriba ya tiene que ser un coronel, un general...
sobre todo si tienes 24 de artillería, un general para que no baje la eficiencia. Para la caballería tiene que ser 750 para un general y hasta 500 lo puede llevar un teniente coronel y comandante sin que tenga penalización, ¿vale? Así que vamos a ver, de momento, hombres 3500. Vamos a crearlo. Springfield, a ver qué es lo que tenemos en tienda y en armería. El palmito 13,5. Bueno, más o menos. Vamos a coger Springfield 1842 y después ya iremos cambiando cuando tengamos más pasta. Vamos a ver, vamos a crearla. Equipamos con esto. Creamos. Vale. A ver, en primer lugar, vamos a ir del tema de los nombres. Vamos a ver, tenemos 17... suscriptores cachondos ahí, buenos ahí, buenos, buenos que le vamos a dar los nombres. Vamos a hacerlo por orden de llegada, ¿vale? Porque ya antes de poner yo el anuncio, ya muchos ya se habían alistado hace tiempo para la siguiente campaña. Entonces, por orden, vamos, como ahora mismo no tenemos para todo, lo voy a ir poniendo por orden de lo como yo lo fui anotando conforme me lo dijeron. Venga, el primero de todos es Josebi. Está aquí. Vale, el siguiente es Isla. Que ya, es que hace tiempo que ya están predispuestos. Esta artillería es la de Obed. La otra artillería que voy a crear, como de artillería hay dos suscriptores que la quieren, ese sí va a tener. La otra es perezoso, va a tener ahora la siguiente artillería que voy a hacer aquí. Vamos a ver, en Walton es Juan Francisco Riera, que está pendiente. Aquí. Ah, se pone en mayúscula solo, ¿no? Juan Francisco Riera es el siguiente. Vamos a crear. A ver, tenemos 1000. Vamos a dejarlo de 1000. Vamos a crear la otra de infantería. Que es. Francisco Alcalde, tenía pendiente. Vale, creamos 1500. Ahora a Josebi hay que subirle. Vamos a ponerle. Mira, ya tenemos, hostia, una pista de resistencia nivel 1. Vamos a crear novato de manera que. A ver, hasta el límite. Es una pena todo lo que vamos a perder ahí, pero. Ahora al principio voy a apostar un poco por la novatez, que se vayan fogueando, pero no me lo puedo gastar todo en veterano al principio. Vale, Sirla. Novato también. ¿Hasta dónde? ¡Hostia! Atención que necesito la artillería. Hostia, perdemos entero la pista de resistencia. Espérate, vamos a crear primero la de artillería. Brigada de artillería, cañones, a ver. Armería. Mira, podemos, ya que tenemos dinero de sobra, lo que sí puedo hacer es, a ver, 10 parros, vamos a hacer 10 parros aquí. Y de ordenanza. Requerido para la brigada. Sir, yes, sir.
Capitán. Con 10 va bien. Vale, este hemos dicho que va a ser perezoso. Va a tener su buena unidad de artillería. Y esta artillería de Obed también tiene ordenance. Este tiene el parro de 10 libras y este el ordenance. Podríamos subirle hasta 10. 8.000. Espérate, vamos ahora entonces con la unidad de Sidla. Hostia, es que... Venga, aunque pierda, vamos a subirla. Necesito cantidad ahora mismo. Vamos a obviar ahora... Hostia, 810, no puedo. 694 es el máximo. Porque si lo pongo en veterano, es una locura. Ahora mismo es novato todo. 694. Porque, espérate, si a ver lo subo a 10. Se me lleva 143, tío. Venga, vamos a subirlo. Y el resto para Sirlan, venga. Espérate, que estoy aquí. El resto para Sirla. ¿Cuántos tengo? 551. Vale, venga. A los pobres otra vez novatillos. Al principio... Este es el problema, que, o sea, el siguiente punto que me gaste es que quizá me lo debiese haber gastado en organización. El siguiente punto de organización, ¿vale? Vamos a tener dos divisiones como tenemos ahora, pero cuatro brigadas por división y 1500 como máximo. Cuatro brigadas por división, así que metemos dos brigadas más en el siguiente punto de organización, ¿vale? Y ya metemos ahí, que tenemos en la lista, a Dailos y a Joel Kahn, para que entren en la siguiente brigada. Después tenemos ahí a Jugarville y a Gordon Dalton, ¿vale? Tenemos también después a Rafael Torres y ya todo lo demás por el orden de llegada. El único que se ha saltado el orden de llegada ha sido perezoso, pero porque ha elegido artillería y como la necesitamos, pues ha tenido su lugar. Pero más o menos los veteranos, lógicamente, ya se habían apuntado hace tiempo y le estoy dando... Por de... No os preocupéis porque esto enseguida, en dos o tres batallas, estamos ya todos puestos. Ahora mismo con los 17 tenemos para casi el primer cuerpo, todo va a ser de suscriptores. Así que un poquito simplemente paciencia, no puedo hacer nada porque hay las restricciones estas que nos da la carrera, en la organización del ejército. Pero en cuanto vayamos desbloqueando, en el siguiente vamos a darle y ya la siguiente incluso vamos a verlo. Por lo menos ya tenemos ahora mismo 6 suscriptores activos, ¿vale? Lo otro los vamos a ir, ya digo, en dos o tres. Siguiente capítulo y entre el siguiente ya estaríamos todos los que estamos apuntados ahora mismo. Y los que se quieran incorporar se van anotando. Y bueno, hay que hacer todavía hasta 4 o 5 cuerpos. Si con la unión sí podemos hacer 4 o 5 cuerpos. O sea que van a después sobrar unidades sin nombre de suscriptores de sobra. Así que un poquito de paciencia simplemente ahí, para que podamos darle el nombre a todos. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo ya para la siguiente batalla, para el siguiente día. En principio va a salir los episodios los sábados, pero no obstante, y sobre todo al principio, para intentar meter a todos con su nombre, puedo que haga otro episodio a lo largo de la semana, ¿vale? Antes del sábado. Y entonces así podríamos, porque si no sería 3 semanas para poner todos los nombres, lo veo excesivo. Así que para el siguiente sábado quizá, si puedo sacar un episodio antes o dos, ya depende, podría tener prácticamente todos los nombres puestos. Así que si hoy sale, puede que para el martes, miércoles saque el otro episodio, ¿vale? Y así para el siguiente sábado ya tendríamos, sería tercer episodio y ya tendríamos un poco más desbloqueado. Y en el siguiente, depende cómo sea la batalla, puedo avanzar una o dos.
Bueno, no, es que la siguiente creo que es Bull, o sea, hay una normal y otra de Bull Run, a ver. Comprueba, ah, bueno, hostia, los suministros, hay que darle suministro, eso es verdad. ¡Hostia! Es verdad, me lo he gastado todo y no tengo suministro. Fíjate, ¿eh? Y eso que con la unión tenemos dinero y acabo de caer en la trampa del novato. Bueno. Bueno, vamos a leer... No, lo leemos en el siguiente, ¿vale? Ahora vamos a echar simplemente un vistazo. Nos queda la batalla llamada de emergencia. Se necesita urgentemente a tu recién formado ejército para proteger nuestra estación de suministro cerca de Manassas en Railroad Junction. Estamos evacuando la región que apoya en gran medida a los confederados. Debemos proteger nuestros suministros, armas y municiones. Me imagino que será una de defensa. Y después ya viene la gorra. La gorra, no, la gorda. La primera batalla de Bull Run. Vale, pues para el miércoles, ya digo, martes o miércoles, puedo sacar el episodio este. Y para el sábado hacemos la batalla buena. Voy a intentar en esta campaña hacer cosas nuevas, ¿vale? Como lo que habéis visto al principio. Incluso me tengo propuesto hacer algunas reseñas históricas en las batallas importantes, por ejemplo, como esta. Por lo que, claro, me requieren mucho más tiempo, esfuerzo y ese es mi handicap, ese es mi talón de Aquiles, el puto tiempo, tío. Pero voy a intentarlo porque ya me quedé con la gana de hacerlo en la de la Confederación. Hubiera estado muy chulo al estilo de Napoleón cuando hacía la reseña histórica antes de cada capítulo. Voy a intentarlo hacerlo para la primera batalla Bull Run. Por eso que sea el sábado viene bien para que me dé algo de tiempo. Y a ver qué puedo hacer. Me gustaría hacer más. En mi mente hay más cosas por hacer de lo que voy a poder hacer realmente, por como lo que digo. Y a ver si puedo encaminar esta serie que sea divertida, que participéis y que participemos todos juntos. Y aparte meterle ahí unas cuñas históricas que le hagan también atractiva y podamos aprender todo un poquito de ello. Aunque ya digo, tenemos aquí al jefe de Estado Mayor José Vic, que es el máquina en este juego. Y no solamente en este juego, sino que controla el tema de la guerra civil americana muchísimo. Es un auténtico fan. Es un experto, diría yo, todo. Me imagino que habrá más gente que sepa un montón, pero me tenéis que comentar las cosas para yo saber si sois experto o no. Es que no, si no me comentáis, no os conozco. Y por ejemplo, José Luis participa desde el principio, es mi mentor en este juego y le doy muchísimas gracias por... yo lo había descubierto, pero me ha ayudado a amar este juego, ¿vale? También tengo aquí a Francisco Alcalde Baeza, que es también un estudioso del juego y también se le da bastante bien, que también me ha dado muy buenos consejos y también le gusta mucho esta historia y como todos los demás, es que, ¿qué decir? Si es que ya se han nombrado todos los veteranos. Hay veteranos que no se han suscrito todavía a esta campaña, no sé si porque no han visto el anuncio o porque simplemente, pues bueno, su vida le requiere tiempo y no están al día, pero bueno, cuando lo vean y quieran, simplemente me lo piden y serán bienvenidos como siempre, ¿vale? Pues nada, espero que esta serie sea un poco especial, como digo, a ver si yo lo... A mí me encanta, yo acabo de hacer esta batallilla, que es una batallilla de mierda todo esto. Es la primera y mira lo que ha costado, no ha estado tampoco fácil. Yo pensaba, digo, bueno, ahora ya que tengo la experiencia de la Confederación, voy a llegar y voy a arrasar el... No. Concentración. Concentración que en la Unión después, a largo plazo, vamos a tener mucho dinero y muchos hombres, pero al principio, como vemos, estamos también un poco tiesecillos, estoy haciendo lo del tema de la política para evitar eso, pero con eso creo yo que todavía no basta. Y además tenemos el problema de la organización, que hay que subirla para tener más unidades. Bueno, pues nos vemos entonces presumiblemente el miércoles, pero quizá pueda adelantarlo a martes o a la tarde jueves, ya depende de mi tiempo, ¿vale? Pero en esa franja va a estar. Oficialmente el miércoles pretendo sacarla, hacer la llamada de emergencia y así ir a aumentar la organización para poder dar ya el resto de nombres que me quedan. Bueno, por lo menos una tanda de 4 o 5 más. No, 4 o 5 nada. Si subo una organización solo puedo meter 2 brigadas más. Vamos a ver, si me dan otro punto más. Por lo menos 2 nombres más, ¿vale? Entraría Joel Kahn y Dailos, entrarían ahí. Y después está Gordon Dalton y Jugarville en lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué más que decir? Pues ya está. Que nos vemos entonces en el siguiente episodio. Leemos el tema. Y solo decir...
¡viva la Unión, hostias! Y gracias a todos, nos vemos el miércoles. ¡Chao!